Por otro lado, la nueva regulación que ha promovido el Banco Central va dirigida a todos los operadores del sistema financiero, excepto, dice la pregunta, respecto de los bancos. En particular, la nueva regulación va dirigida, de hecho, a hacer desaparecer a todos los demás operadores financieros, esto es, corredores de bolsa, agentes de valores y casas de cambio. ¿No cree que esta sobreregulación atenta contra el desarrollo del mercado de valores y capitales, tanto nacionales como internacionales? Bien, seguramente los agentes bancarios no opinan igual que el señor que mandó la pregunta acerca de que no ha habido una nueva regulación para los bancos. La regulación de los bancos hoy es incomparable con respecto a la que existía en el año 2002 y los mecanismos de control y supervisión sobre los bancos hoy son incomparables con respecto a los que existían en 2001-2002. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la nueva carta orgánica del Banco Central aprobada en octubre de 2008 justamente amplía las potestades de regulación y supervisión, algo que venía siendo demandado por muchos sectores, incluidos los trabajadores bancarios, de tener las seguridades que brinda una regulación para todas aquellas actividades que bordeaban el sistema bancario, ¿verdad? Y efectivamente la ley de la Carta Orgánica le da al Banco Central mayores potestades para regular y supervisar todos los agentes financieros, incluidos todos los que se mencionan en la pregunta. En eso estamos. No creemos que haya una lógica de sobreregulación. Como decía hace un rato, tenemos que tener una lógica equilibrada entre regulación y promoción. Debemos promover para una mayor inclusión financiera, sin duda, pero sin arriesgar los elementos justamente que promueven funcionamientos riesgosos en el sistema. Y por lo tanto, estamos en una etapa, si se quiere, experimental en esto. Estamos emitiendo una nueva regulación para agentes que en general no estaban habituados a ser regulados. La propia ley de mercado de valores cambia la filosofía de la lógica regulatoria, ¿verdad? La ley de mercado de valores se basaba en la autorregulación del mercado, en la ley del 95-96, ¿verdad? Bueno, los resultados fueron bastante mixtos. En general no hubo un desarrollo significativo de los mercados de financiamiento directo en el país. La nueva ley de valores que se aprobó en noviembre pasado apunta a dos pilares. Uno, de regulación por parte del Banco Central, de manera de dar garantías a los clientes y a los propios operadores de mercado, porque la regulación es para dar seguridades a todas las partes, incluidos los corredores de bolsa, incluidos todos los agentes asesores financieros, etcétera, y una lógica de promoción en donde no interviene el Banco Central, sino que está impulsado por el Ministerio de Economía y los agentes privados. Por lo tanto, nosotros compartimos totalmente la filosofía de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de la nueva Ley de Mercado de Valores, en donde se le pide al Banco Central una lógica regulatoria que dé seguridades a los usuarios y a los agentes, ¿verdad? Y que también existan ámbitos de promoción y mayor inclusión financiera en el Ministerio, en el Banco Central y por parte de los agentes privados. No creemos estar en una tesitura de sobreregulación que perturbe los negocios. Presidente, hasta acá las preguntas de la audiencia o de los presentes vinculadas a la economía dura y pura. La pregunta mía es, si el Banco Central confirma que tiene excedentes de reservas, ¿no podrá el banco colaborar con la construcción del estadio de Peñarol? No, era una broma, no conteste. Era para terminar con una mueca de sonrisa. Yo creo que hay objetivos patrióticos a los que todos deberíamos contribuir. Muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, agradecemos una vez más al presidente del Banco Central del Uruguay, doctor Mario Vergara, ni que hablar, Alfonso Leza y al señor Fernando Vilar, el aporte y profesionalismo y objetividad, además. Objetividad que no le cayó muy bien, especialmente al contador de Astori, pero bueno, se las arreglará Vilar después. Señoras, señores, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros en este almuerzo inaugural del ciclo 2010 de ADM.